¿Qué hubo, mi gente? Mira, estoy en Miami y por el camino vi esta cancha de golf. Yo siempre cargo mi bolsa y estoy ready porque si tengo tiempo como el día de hoy y veo una cancha en el camino, pues así random, como dicen, podemos de manera aleatoria chequear y bueno, y seguir matando la fiebre. Primero el reto. ¿Cuánto puedo tirar en 18 hoyos con solo 6 palos de golf, pegando no más de 190 yardas por tiro desde los tee de salida rojos, que son menos de 5100 yardas de distancia total? Escogí el hierro 6 porque le pego entre 180 y 185 yardas con un swing de 80%. También voy a usar los hierros 7 y 9. Dos huelles y el putter. Ahí están los 6 palos para esta ronda. Ahora sí, comenzamos. Hoyo número 1, par 4, 267 yardas, handicap 11. Voy a pegar con un hierro 6. Segundo tiro, quedé como a 80 yardas. No estoy usando en esta ronda rangefinder. Estoy jugando por sensación, por feeling. Voy a usar un wedge con un swing de 3 a 9 en el reloj. 3 a 9. O digamos a un 50%. El tiro no es malo, pero no me gustó. Quedé pin high, pero a la derecha, más o menos a 20 pies. Primera vez que visito esta cancha, no conozco los greens. Estoy más perdido que San Nicolás en carnaval. Aquí debo conformarme con un par. Hoyo número 2, par 5, el más difícil de la cancha porque es un handicap 1, 445 yardas. Salgo con mi hierro 6. Aquí le pegué como un crack. Me gustó mucho este tiro. Voy a quedar en el fairway. Excelente posición para atacar el green. Quedé a unas 255 yardas, calculo yo. En condiciones normales utilizaría un madero 3 para atacar el green. Obviamente acá no puedo excederme de las 190 yardas, así que voy a hacer un layup con el mismo hierro 6. La conecté bien y la distancia es buena, pero voy a quedar un poco a la derecha en el rough, no en el fairway. Aquí en este tercer tiro para atacar el green estoy quizás entre unas 70 y 80 yardas. Voy a usar un wedge a un 60%. No tengo un buen lie, posición de bola, así que obviamente no va a morder el green. La agarré un poquito pesada, pero lleva buena línea. Estoy en green, y green es green, mi pana. Bueno, tengo como 20 pies porque no aguantó, no mordió la bola. Vi que podía quebrar la línea de derecha a izquierda y así fue. Casi la meto, quedo gimme con un buen lag y una buena velocidad del recorrido de la bola. Y bueno, nos vamos con un par para el siguiente hoyo. Hasta ahora even, vamos par. Hoyo número 3, 372 yardas, par 4. Bueno, aquí quedé en el medio del fairway a unas 185 yardas más o menos. Voy a atacar el green.
quedé en el green, ok. Unos 35 pies más o menos. Ok, 4, me voy con par, seguimos even, viene el hoyo 4, 279 yardas, otro par 4. Otro tiro perfecto. Bueno, aquí estoy en todo el medio de la calle o del fairway, como a unas 80, 85 yardas. Voy a atacar el green, obviamente. Corta, pero en green. Bueno, la tarjeta dice que son 98 yardas, hay viento en contra, debe estar jugando como un asiento, no sé cuánto debe estar jugando, pero yo voy a jugar 105 yardas, un wedge. Regresa. Ok. Ok, aquí venimos. Hizo backspin. No creo que se vea, pero aquí hay un slope. Entonces ese slope hizo side pass backspin y estoy como ahora como unas 15 pies. Hola, hello. Ok, seguimos par even en toda la ronda hasta ahora. El próximo hoyo es el 6, 339 yardas y es un par 4. Fue a la derecha. En este segundo tiro estoy en el rough como a unas 155, 160 yardas del green y obviamente voy a atacarlo. Perfecto, en el green. Corto, pero en el green. Vamos. Ok, aquí hice 4, seguimos par en 6 hoyos. Este próximo hoyo es el siguiente. Hoyo número 7, 320 yardas, par 4. La misma receta, hierro 6. Ok, aquí no la agarré muy bien, la agarré topeadita, pero igual debo estar como unas 145, 150 yardas del green. Mal tiro. Bueno, quedo de gimme. Me voy con un bogey por culpa de ese chunk, de ese sapito. Seguimos, no pasa nada. Bueno, ahí hay 198, pero con el viento, creo que lo pueden sentir con la cámara, el micrófono de la cámara. Debe estar jugando el hoyo como unas 210 yardas.
igual tengo que jugar con el hierro 6, porque aunque pudiera agarrar un hierro 4, una persona que pega 200 yardas o 180 con un driver no tiene más opción que seguir utilizando el driver. Así que yo voy a utilizar, me voy a pegar a la propia regla para seguir demostrando cómo se puede jugar con tu distancia e incluso hacer par. Par de cancha, digo. País a eso le dicen un lechazo, en otro sitio le dicen una carambola. De verdad que lo tiré, lo leí bien, pero no pensé que iba a entrar y ahí tienes un águila. Ahora estamos uno bajo par. ¡Vamos! Ay papá, si así llueve que no escampe. Miren, este es el hoyo 9, marca la tarjeta 150 y algo, pero hay viento a favor, así que yo voy a jugar como unos 135, 140 yardas. Voy a pegar un hierro 9. Vamos a ver qué tal. Demasiado viento. Bueno, estoy sobre, over the green, pero no tengo un mal lie, una mala posición para potear, así que eso es lo que voy a hacer. Buscando un par. Uy, casi la meto. Está de gimme. Bueno, mi pana, estoy más contento que niño con juguete nuevo. Hice par en el hoyo 9, ya terminé el front 9, los primeros 9 hoyos, uno abajo. Malo, malo es el Bronx de noche, papá. Bueno, mi gente, hasta aquí nos trajo el río por el día de hoy. No te pierdas la parte 2 próximamente, ¿ok? Nos vemos.